Les saludamos con alegría en este ciclo 2024 de estas celebraciones que compartimos con ustedes. Pedimos a Dios que les bendiga y que también nos bendiga a nosotros, que nos ayude y nos acompañe en todo aquello que humildemente traemos y queremos compartir con ustedes en su nombre, para su gloria y para que Él pueda también comunicarse con nosotros, estar junto a nosotros y ayudarnos en este año que estamos todavía iniciando, ¿no es cierto? Estamos en los inicios de este año. Así que damos gracias a Dios por eso y nos alegra mucho que ustedes estén allí acompañándonos cada vez que realizamos esta celebración. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el salmista, allí en el Salmo 31, versículos 2 y 3. En ti, Yahvé, me cobijo. Oh, no sea confundido jamás. Recóbrame por tu justicia, tiende hacia mí tu oído. Date prisa, sé para mí una roca de refugio. Amén. Y para pensar y meditar acerca de estas palabras del salmista, vamos a agregar también con nuestro canto palabras y pensamientos con las melodías que conocemos. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi fuerza, número 217. Vengan, adoremos al Señor. Gloria a Dios, nuestro Padre poderoso. Gloria a Cristo, el Señor. Y al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos. Amén. Y en esta ocasión y a través de las lecturas bíblicas apartadas para este culto será mencionada especialmente la enfermedad de la lepra, descripta como manchas corporales, llagas,
y también como si el paciente hubiera recibido golpes en su cuerpo. Y otros síntomas y otras cosas rodean a esta enfermedad terrible que en tiempos de Jesús no era mayormente curable. La mancha en la Biblia, además, se refiere también al pecado. Muchas veces se habla de mancha para simbolizar al pecado. Y las llagas se refieren a los sufrimientos. Y pensando en este tema, en estas cosas que hemos de seguramente reflexionar luego con el mensaje también que nos traerá aquí nuestro hermano Omar, queremos ahora prepararnos en oración. Querido Padre Celestial, venimos a ti en este día con nuestras manchas, con nuestras llagas, nuestros pecados, errores y necesidad espiritual, y también te traemos nuestros dolores físicos, la enfermedad que nos preocupa y la necesidad de que nos sanes y alivies. Por eso, Señor, te suplicamos que encontremos en ti refugio y que tengas oído para lo que hoy venimos a pedirte. Sé nuestra roca. Te pedimos, Señor, que estés también con tu misericordia junto a todo tu pueblo, el cual está orando, el pueblo que te alaba y que también expresa su necesidad, aun aquellas que tú mismo ves en el corazón y en la vida de los creyentes. Te rogamos que les escuches y les ayudes también. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Y el salmista, por la experiencia en su vida y en su camino junto a Dios, dice allí en el Salmo 31, ¡qué grande es tu bondad, Yahvé! Tú la reservas para los que te temen, se la brindas a quienes en ti se refugian. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria, gloria, gloria. En las alturas a Dios, gloria, gloria, gloria. En las alturas a Dios, y en la tierra pasa la gente que ama el Señor. Y en la tierra pasa la gente que ama el Señor. Oremos. Querido Dios, que nos escuchas y atiendes a nuestras súplicas, te rogamos que ahora nos hables, nos enseñes, nos consueles y hagas con nosotros según tus propósitos e infinita misericordia. Amén. Y preparándonos para el momento de las lecturas y la meditación, vamos a cantar la canción En la Escritura Encontramos. En la Escritura Encontramos, número 432. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. En la Escritura encontramos luz para nuestro camino, nos guía por donde andamos para marcar el destino. Hallamos manantial de vida, fuente que ilumina, que da alimento. Tu palabra llama al que está en tinieblas.
hallamos, manantial de vida, fuente que ilumina, que da alimento. Tu palabra llama al que está en tinieblas y al ser predicada no vuelve vacía. Y todas estas cosas pueden ser halladas en la palabra, porque la fidelidad de Dios, las promesas que Él hace en su palabra, podemos tener la certeza de que se cumplen. Cantamos juntos, tu fidelidad es grande. Es grande tu fidelidad, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y el salmista, confiado en esa fidelidad, eleva su oración a Dios en el Salmo 41, pidiendo salud. Salmo 41, verso 1 al 13, dice lo siguiente: dichoso aquel que piensa en los pobres. En los días malos, Jehová lo ayudará. Jehová lo cuidará y le dará vida. Lo hará vivir feliz en la tierra y no lo dejará caer en manos de sus enemigos. Cuando esté enfermo, Jehová lo sustentará, suavizará sus males mientras recobra la salud. Yo le pido a Jehová que me tenga compasión, que me sane, pues he pecado contra él. Mis enemigos hablan mal de mí y dicen: ¿cuándo morirá? ¿Cuándo será olvidado? Si vienen a verme, solo dicen sandeces, guardan en su mente las malas noticias y en cuanto salen a la calle las divulgan. Todos los que me odian se unen contra mí y solo piensan cosas malas. Hasta dicen: lo que tiene es cosa del demonio, cayó en cama y no volverá a levantarse. Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, me ha traicionado. Pero tú, Jehová, ten compasión de mí, devuélveme la salud y les daré su merecido. Con esto sabré que soy de tu agrado, si mi enemigo no llega a burlarse de mí. Y a mí, sosténme por causa de mi integridad. Permíteme estar en tu presencia para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y como decía el pastor Delcio al comienzo del culto,
vamos a estar charlando y reflexionando sobre el tema de la lepra. Y allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 13, versos 1 y 2 y 44 al 46, habla sobre las leyes acerca de la lepra, esa enfermedad que tanto estrago causaba en la vida de las personas que la padecían. Dice así: Jehová habló con Moisés y con Aarón y les dijo: cuando alguien tenga alguna hinchazón, erupción o mancha blanca en la piel de su cuerpo, y éstas parezcan ser llagas de lepra, esa persona será llevada ante el sacerdote Aarón y ante alguno de sus hijos, los sacerdotes. Entonces, ese hombre está leproso y es impuro. Así lo declarará el sacerdote. Es impuro por la llaga que tiene en la cabeza. La persona leprosa y llagada se vestirá de andrajos y andará con la cabeza descubierta, y cubriéndose la boca gritará: impuro, impuro. Mientras la llaga permanezca en él, será impuro y vivirá solo y fuera del campamento. Amén. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto, allí en su primera carta, capítulo 10, versículo 31, hasta el capítulo 11, versículo 1. Y dice lo siguiente: así que, si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No sean motivo de tropiezo para los judíos, ni para los no judíos, ni para la iglesia de Dios. Hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Amén. Amén. Cantamos juntos, preparándonos para escuchar el Evangelio. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, el que era, el que es y el que ha de venir, esté con todos ustedes. Amén. Vamos a compartir hoy un relato que se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio de San Marcos. Y es en el capítulo 1 donde el tema predominante del mismo es el tema de la autoridad y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Al ser dirigida este evangelio para ser leído entre los gentiles, principalmente los romanos, que eran tan admiradores de la autoridad y del poder, el objetivo del evangelista es mostrar que ese hombre, nacido allí en un pueblito, Belén, en una tierra lejana del imperio de Roma, pobre, luego crucificado, maltratado y resucitado, es el verdadero Hijo de Dios.
El Hijo de Dios, que en este capítulo 1 tiene autoridad sobre el demonio, pues vence las tentaciones en el desierto. También tiene autoridad sobre las personas porque llama a sus discípulos y ellos automáticamente le responden con un sí. Tiene autoridad también sobre los demonios, porque vimos también en los domingos pasados cómo expulsa al demonio allí en la sinagoga, en Cafarnaúm. Tiene autoridad también para enseñar, porque las personas que lo escuchaban quedaban admirados de esa doctrina que él enseñaba con esa autoridad que le era dada por el Padre. Y también en este capítulo 1 vemos la autoridad sobre las enfermedades, porque dice que iba sanando por todas las ciudades, por las villas allí, curando a los enfermos también. Y fundamentalmente traía el mensaje del reino de Dios. Era el objetivo principal, la misión de Jesús, de anunciar que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse, conviértanse y crean en el Evangelio. Y ahora también nos muestra este capítulo 1 que Jesús tiene autoridad y poder para sanar la lepra, una enfermedad que era incurable en aquellos tiempos y era prácticamente considerada como un castigo de Dios por el pecado que se cometía. Esa mentalidad que existía en aquella época hacía que la persona que padecía esta enfermedad quedara prácticamente aislada de la comunidad, sin poder participar de nada de lo que la sociedad pudiera brindarle, como era estar con su familia, con su esposa, con sus hijos, y tampoco poder participar de la vida cultica y adorar a Dios allí en el templo o en la sinagoga. Entonces, en este pasaje que vamos a estar compartiendo, vemos allí a ese relato de la curación de un leproso. Vamos a compartir entonces este relato que voy a estar leyendo. San Marcos 1, capítulo 1, bien digo, versos 40 al 45, y dice así: un leproso se acercó a Jesús, se arrodilló ante él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida, Jesús le pidió que se fuera, pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo: ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes, la gente acudía a él. Amén. Bien. La lepra era, como bien lo relata aquí el libro de Levítico, una enfermedad que ya se conocía en el Antiguo Testamento. Y eran los sacerdotes, entre comillas, los médicos de aquel tiempo, los encargados de dictaminar esa, determinar esa enfermedad. Y hay muchos relatos en el Antiguo Testamento donde aparece esa enfermedad. Allí en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, por ejemplo,
Miriam, la hermana de Aarón y Moisés, queda blanca de lepra y debe ser sacada fuera del campamento durante 7 días por haber murmurado en contra de su hermano Moisés. El rey Usías también, en el libro de Crónicas, por haber infringido la ley, haber entrado al templo, al lugar santísimo, también es tomado por la lepra y es sacado por los sacerdotes fuera del templo. Y quizás el relato que ustedes más conozcan es el del general sirio Naamán, que por recomendación o porque su criada, una chica, una que fue tomada cautiva del pueblo de Israel, le dijo que allí en Israel había un profeta, un hombre de Dios que era capaz de curar su lepra. Entonces él va allí a Israel, y el profeta Eliseo le dice que se sumerja 7 veces en el agua, y en la 7ª vez que él emerge, su piel queda tan lisa y suave y tersa como la de un bebé. Entonces, ya esa dolencia, esa enfermedad, era conocida ya en el Antiguo Testamento. Y por supuesto también aquí en el Nuevo, como nos relata este pasaje bíblico, y también el otro pasaje de los 10 leprosos que son curados, y el único que vuelve a agradecer es uno, y ese uno que vuelve es samaritano. Pero vamos a entrar de lleno ya en este pasaje bíblico, para ir desmenuzándolo. Un leproso, acabo de mencionar el tema de esta enfermedad, se acercó a Jesús. Como vimos en el libro de Levítico, le era prohibido estar entre las personas a esta gente que tenía esta enfermedad. Y si por alguna razón debían ingresar en la villa o en el pueblo, debían hacerlo gritando: impuro, impuro, inmundo, inmundo. Sin embargo, este hombre se acerca a Jesús violando la ley mosaica, violando la prescripción que había de que debían quedar apartados. Ahora, ¿por qué lo hace? ¿Cómo se atreve a transgredir esa ley? Y la explicación sigue allí inmediatamente. Dice que se arrodilla ante Jesús, se postra, dice los otros evangelios, y en el evangelio de Lucas es más categórico aún, dice, se postra rostro al suelo, pone su rostro en el suelo, una actitud que solamente un judío realiza ante Dios, pues si lo haría ante cualquier otro hombre, sería acusado de idolatría. Este hombre reconoce que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Por eso se atreve a acercarse a Él y toma esa actitud de adoración. Y luego le dice: si quieres, puedes limpiarme. Hay algunas traducciones más nuevas de la Biblia que dice: si quieres, puedes sanarme. Y está bien traducido, pero en realidad la palabra correcta es limpiarme, purificarme. Porque la lepra, como bien dijimos al principio, no solamente era una enfermedad física que causaba desagrado para quien lo viera y repugnancia, porque lamentablemente la persona iba quedando desfigurada, se iban cayendo incluso sus dedos, sus miembros, la nariz, quedaban totalmente desfigurados, sino que también, como dijimos, era considerada impura, inmunda, y no podía participar del templo y de la vida cúltica. Por eso, Jesús, también transgrediendo la ley, dice que extiende su mano y lo toca, y queda también impuro. Pero este hombre se acerca a él sin exigir la sanidad. Seguramente escuchó todo lo que Jesús podía hacer, pero le dice: si quieres. Y esa actitud también tenemos que tener nosotros cuando nos acercamos a Dios, como la que tuvo Jesús cuando dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces vemos
templos llenos pidiendo el milagro de la sanidad. Y qué importante que es tener esa fe. Pero no eso de que decreto, de que determino que Dios tiene que sanarme. Tenemos que acercarnos a Él con una actitud humilde, sabiendo que a pesar de que muchas veces no podamos ser sanados, Él sigue siendo el Señor, el Kyrios, como dice aquí este hombre. Jesús lo toca como en un gesto de diciendo, pasa para mí esa enfermedad. Él se identifica con este hombre, como se identifica con cada uno de nosotros que somos impuros y que necesitamos la purificación del pecado por parte de Jesús. Así como lo hizo en el bautismo, allí en el Jordán por Juan el Bautista, Él se identifica con el ser humano caído y se hace uno de nosotros. Y dice, quiero, ya has quedado limpio. Dice, inmediatamente, en cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Imagínense en ustedes qué contraste entre todo el ritual que había que hacer allí en Levítico capítulo 14, cuando debía presentarse la persona ante el sacerdote y luego de un extenso proceso ser declarado limpio. Aquí Jesús termina de hablar y automáticamente el hombre queda limpio. Esto es para mostrarnos que realmente Jesús es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, que es capaz de limpiarnos de nuestra lepra espiritual. Dice, luego de haber realizado este milagro de sanidad, pero también de purificación, Jesús le da una orden a este hombre, una orden estricta, severa, a ser cumplida. Quizás sabiendo ya de antemano de que el hombre no iba a poder contenerse, que iba a salir a anunciar esa buena noticia, esa buena nueva. De hecho, él sale a contar esa buena noticia, ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, no decir a nadie nada de lo que había sucedido. Quería mantener en secreto ese milagro, esa sanidad. Y también nos preguntamos el por qué. Y pueden existir varias explicaciones. Una de ellas era que no era el momento todavía para que sea revelado la naturaleza de la misión de Jesús en cuanto a su misión principal. Pero también podría haber sido, de hecho lo es, la posibilidad de seguir a Jesús por motivos equivocados, de seguirlo solamente por buscar la sanidad y no olvidar de que el seguimiento de Jesús debe ser no solo por la sanidad, sino porque Él, como dije hace un momento, es el Señor, es el Kyrios, es el Hijo de Dios. Su misión principal era predicar el reino de Dios. Las curaciones, las expulsiones de los demonios eran cosas secundarias, eran hechos que demostraban que Él era el Hijo de Dios y lo que Él predicaba y anunciaba era el verdadero mensaje que había venido a traer a este mundo. Nunca los milagros, la sanidad eran la cosa principal. Lo principal era la enseñanza, la prédica del reino de Dios. Y luego le dice que vaya y se presente ante el sacerdote para cumplir el ritual este que está allí en el capítulo 14 del libro de Levítico. El Evangelio no nos dice si este hombre fue a Jerusalén y realizó este ritual. Lo que sí dice que no pudo contenerse y salió allí a todas las ciudades a anunciar esa sanidad y esa purificación que recibió de Jesús.
Y la situación quedó inversa. El leproso que estaba solo, aislado, allí en el desierto, fue a la ciudad a contar la buena nueva. Y Jesús, por la desobediencia, entre comillas, de este ex leproso, tuvo que ir, estar fuera de las ciudades, porque la gente, cuando lo veía acercarse, todos iban hacia él para recibir sanidad también, al igual que este leproso. ¿Qué aplicación podemos encontrar en este pasaje para nuestra vida, aparte de todas las enseñanzas que nos deja? La principal, a mi criterio, es acercarnos a Dios, a Jesús, al igual que este leproso. Hay un dicho que dice que en una iglesia se pusieron dos mármoles con inscripciones. De un lado decía: nadie es tan malo que no pueda ingresar a este lugar. Y en la otra decía: nadie es tan bueno que no necesite ingresar a este lugar. A pesar de que muchas veces sintamos que estamos muy lejos de Dios, que estamos en un pecado que es imperdonable, podemos acercarnos a Él porque Dios nos ama con un amor incondicional y como un amor, como dice aquí, entrañable. Dice que Jesús, cuando lo vio, sintió que se le movían las entrañas, un amor entrañable que Dios nos tiene a nosotros y que es capaz de limpiarnos a cada uno de nosotros y a mí también con su sangre, como dice la Escritura, que la sangre de Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Y la otra cosa también muy importante: Jesús restablece a este hombre en su sanidad y en su limpieza para que esté en comunión con Él, con Jesús y con sus hermanos. Crea comunidad, crea esa comunidad alternativa que es la iglesia y que son todas las comunidades alternativas a las cuales somos llamados nosotros también a contribuir para que existan, en donde el amor, en donde la compasión, en donde la misericordia, en donde el perdón formen parte de esa comunidad. Pero solamente es posible esto cuando, al igual que este leproso, ponemos en las manos del Señor nuestra vida y permitimos que Él haga lo que quiera con ellas. Por eso quiero compartir con ustedes una canción que el pastor Delcio nos va a estar cantando y que tiene mucho que ver con esto de la lepra, de las llagas y de poner nuestra vida en las manos de Dios. Haz lo que quieras de mi Señor, es la canción que está en el cancionero Canto y Fe número 309. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde anhelo ser, complace siempre en mí tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que pueda contigo estar. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas,
eso, Cristo, todo poder, tu mano extiende y sanaré. Haz lo que quieras de mi Señor, dueño absoluto, sé tú de mí. De tu potencia llena mi ser y el mundo a Cristo pueda en mí ver. Amén. Vamos a tener juntos entonces para confirmar lo que hemos oído, lo que hemos cantado también junto con el pastor Delcio, las palabras del Credo de los Apóstoles, donde confesamos la fe en el Dios Trino, un Dios que nos creó, un Dios que nos redimió y un Dios que nos santifica para que vayamos transformándonos en esta vida, en lo que seremos al final cuando Él vuelva. Digamos juntos entonces las palabras del Credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Compartimos con ustedes las actividades de la vida de la congregación. Esta noche a las 20 horas en la comunidad de Aranguren estaremos celebrando allí el culto junto a nuestros hermanos. Y ya el próximo domingo a las 9:30 horas tendremos culto en la comunidad de Isletas y en la comunidad de Ramírez a las 20 horas estaremos celebrando también el culto, primer domingo ya de Cuaresma, preparándonos para la Semana Santa. Primer domingo de Cuaresma será entonces el próximo fin de semana. También anunciarles que este culto que ustedes están viendo aquí por el canal local es levantado luego en la página de internet del canal que se llama Estudio RCB. Allí pueden ustedes verlo y también compartirlo con las personas que lo deseen. También vamos a estar próximamente comenzando a hacer los programas allí en la radio, en FM Eco 100.3, los viernes al mediodía, donde compartimos las noticias, el mensaje, canciones, para que todos estén también en contacto e informados de la vida de la Iglesia. Anunciarles también que, como siempre lo hacemos, ese culto que está siendo emitido ahora en el canal es emitido también allí en la FM Eco a la hora en que se realiza el culto en forma presencial en el templo de calle República de Entre Ríos. Sin nada más que anunciarles, podemos tener el momento de canto preparándonos para la oración de intercesión, la oración de la Iglesia, que tiene que ver justamente con este tema que hemos tratado hoy, que hemos reflexionado juntos. La canción Aleluya, cantemos al Señor, número 398 del cancionero Canto y Fe. Aleluya, 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 aleluya.
misericordia. Cantemos al Señor un canto nuevo de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por la eternidad. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Y ahora queremos tener este momento de oración en donde nos acordamos especialmente de traer ante Dios, ante Jesucristo, nuestras peticiones acerca de las necesidades de nuestro prójimo, de nuestro mundo, pensando especialmente en las palabras de Jesús, en lo que Él hizo, lo que Él vino a hacer, de lo cual Él nos da testimonio. Y luego de cada intención hemos de cantar: oye Señor, te estamos clamando. Oye Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Oye Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Querido Jesús, médico de las naciones, te suplicamos que alivies los dolores de los enfermos, que cures sus enfermedades y que les ayudes a sobrellevarlas con paciencia y fortaleza. Sana, te suplicamos, los espíritus quebrantados. Fortalece a los desanimados y quita la tristeza de sus corazones. Sana el entendimiento y la inteligencia humana. Líbrala de sus planes de violencia, de maldad e indiferencia. Llena de amor, fe y verdad a la gente de los pueblos. Que la vida que viene de ti, tu justicia y el cumplimiento de tu santa voluntad broten y crezcan en nuestro mundo. Óyenos, Señor. Oye, Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Oye, Señor, te estamos clamando, ten piedad de nosotros y responde. Señor Jesús, sana a nuestro pueblo y a nuestro querido país de todo lo que le ha manchado y de sus heridas. Alivia los dolores que producen la pobreza, la desesperanza y el temor por la suerte de nuestro país y su gente. Bendice a quienes permanecen aquí, en sus lugares, en sus pueblos y ciudades, en la espera que la situación tan grave comience a mejorar. Pero también, Señor, te rogamos que bendigas a tanta gente que se está marchando del país, especialmente nuestros jóvenes. Cuídales y ayúdales allí donde deberán comenzar una nueva vida. Seguramente no libres de desafíos y dificultades. Ampara a quienes más pesado les resulta sobrellevar el desarraigo y estar lejos de los suyos. Cura, Señor, si así lo deseas, todas nuestras dolencias sociales, económicas y políticas que tanto mal nos están haciendo. Óyenos, Señor. Oh,
voces, Señor, estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Voces, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Escúchanos, Señor, y envía tu Santo Espíritu sobre quienes sufren cualquier dolor y angustia por causa de su enfermedad. Prepara el corazón y los pensamientos de los pacientes que temen por la cercanía de su muerte. Rodea a sus seres queridos de la inmensa riqueza de tu consuelo y tu paz. Oye a todos quienes te ruegan, Señor. Óyenos, Señor. Oye, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Oye, Señor, te estamos clamando. Ten piedad de nosotros y responde. Querido Padre Celestial, querido Señor Jesús y querido Espíritu Santo, todas las cosas que hemos pedido en este día, aquellas que tenemos en nuestro corazón, aquellas que no sabemos cómo expresarlo, todo, Señor, lo ponemos ante ti y lo hacemos a través de las palabras de la oración que Cristo Jesús nos enseñara, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre su rostro radiante y tenga piedad de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Amén. Y queremos concluir nuestra celebración cantando la canción Queremos ser Señor, número 300 de nuestro cancionero. Queremos ser Señor. Queremos ser Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Convéncenos que por tener un Padre Dios somos hermanos. Su voluntad es que haya paz, justicia y paz van de la mano. Queremos ser Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Enséñanos a perdonar para poder ser perdonados. Recuérdanos porque tu amor hizo morir crucificado. Queremos ser Señor, de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Ayúdanos a comprender.
misión de tus amados es compartir con los demás su fe en Jesús resucitado. Queremos ser, Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Y así como el leproso quiso acercarse a Jesús, también nosotros queremos ser, Señor, acabamos de cantar, servidores de verdad. Pero para eso necesitamos que el Señor nos convenza, que nos enseñe y que nos ayude para poder ser servidores. Que así sea. Amén. Y les deseamos de corazón que tengan una muy buena semana. De nuevo les agradecemos porque nos están acompañando allí, formando parte de esta comunidad virtual, ¿no es cierto? Diríamos, para celebrar el culto. Y también les invitamos a todos quienes puedan estar presentes en el templo y compartir allí también la Eucaristía, la Santa Cena, que siempre estamos contentos, felices de poder encontrarnos allí también. Damos gracias a Dios por ello. Así que muchas gracias y que Dios les acompañe. Amén. Amén.